¿Quién es? ¿Quién es? ¿Nace dónde? ¿Cómo llega dónde llega? ¿Quién es esta persona? ¿Cómo tratarla, ya que la hemos elevado a los altares? Sí. Para decir quién fue Diana de Gales. Diana de Gales es una chiquilla, una jovencita inglesa que viene de la aristocracia, de la casa Spencer. Es una mujer noble, una mujer protestante, tiene el credo confesional de la casa monárquica, y es descubierta por el príncipe Carlos cuando ella tiene más o menos unos 16 años de edad. Chiquitita. Mientras ella jugaba, virginal, cándida, cercana. Tercero medio en amorosa, Chile, claro. Claro. Y él, ahí está, mira, súmele usted, señora, usted, señor, 13 años más. O sea, ella tenía 16, Carlos, contemos, chiquillos míos. 29 años. Exactamente. Él se aproximaba. ¿Él ya tenía una relación con Camila Parker Bowles? Con la hermana. No, en ese tiempo. Había, porque se habían conocido. Se conocieron, evidentemente. Mira, un dato súper significativo es que por intermedio de una chilena, una señora chilena, Lucía Santa Cruz, sí, en los albores, los principios de los años 70, 71, se conoce Camila con Carlos. Y esta relación, por lo leo, no sé en qué grado fue, devino en lo que conocemos ahora. Pero la figura de Diana, para contextualizar, es una chiquilla de 16 años, su hermana mayor, con la cual tenía rivalidad, es pretendida por Carlos. Carlos está presionado porque tiene que casarse, ya va a cumplir 30 años. Y al mismo tiempo, la cebolla me hace llorar antes. Sí, a mí igual. Vamos, ya me estoy condenando.